¿Por qué vine a estudiar aquí? Bueno, el país argentino me parece un país lleno de cultura, muy hermoso, y la Universidad Jauretche me pareció una gran oportunidad para desarrollarme debido a que es una universidad joven, pero que ha crecido considerablemente rápido. Entonces me pareció una buena oportunidad. Bueno, a mí me gusta en general mucho América Latina y mi padre ha viajado muchas veces a Argentina, entonces me habló muy bien del país y me recomendó venir acá, entonces pues fue mi decisión. Hice un compromiso con mi instituto de venir a estudiar a otro país. Ellos me han apoyado mucho económicamente y bueno, estoy agradecida. No saben lo feliz que se siente venir a otro país y que seas recibido, no sé, de una forma cálida, como me gustaría que los argentinos fueran a mi país. Ese es uno de los propósitos que quiero lograr. A pesar de que tengo oportunidad en mi país, quería experimentar algo más, algo diferente a lo que ya todo el mundo ha estudiado en mi país. Es una posibilidad de ampliar mi conocimiento, aprender cosas de un país que nunca he visto. Es algo que me llama mucho la atención porque soy muy curioso y a pesar de que en mi carrera, puedo aprender otras cosas más. Digamos que el poder llegar a salir de la zona de confort de uno, de la carrera de uno, no de la carrera, sino de la universidad de uno, eso representa muchísimos miedos en cuanto a con qué me voy a encontrar y yo de cierto modo cómo lo voy a afrontar. ¿Qué voy a ver académicamente y todo ese tipo de cosas? Entonces digamos que hay ciertos estigmas de lo que uno puede llegar a ver cuando uno va a salir del país. J'avais peur du pays et je ne connaissais pas du tout l'Amérique du Sud. Mais je suis très content d'être ici. Je suis très content d'avoir découvert ce pays et le continent. Bueno, allí en mi universidad del País Vasco nos dan unas opciones dentro de Argentina, diferentes universidades, y tampoco tenemos muchas referencias de cómo son las universidades porque no conozco a ningún estudiante argentino y fue un poco como, pues miré un poco por internet, pero claro, sin tener muchas referencias fue un poco, pues eso, aboleo, ¿no? Sí, la Universidad Jauretche ya tenía referencias debido a que varios compañeros habían estado estudiando aquí y me contaron sus experiencias y fue grato las experiencias que ellos tuvieron. Digamos que lo primero, lo que uno necesita es motivación personal, ¿cierto? Y ganas de querer salir, ganas de querer conocer, ganas de a un pequeño cambio en la vida de uno. Yo creo que eso es lo más importante que uno necesita, las ganas de ese cambio en la vida de uno. Sí, actualmente me siento muy bien. Este país es increíble. Mis expectativas aumentaron a las que yo tenía. No sé, me encanta mucho este país, su gente, todo, o sea, es muy rico en todo. Lo que más me ha sorprendido, me gusta mucho el clima de aquí, el frío, me ha gustado, la gente es muy cálida. Por ejemplo, he notado que hay personas que no saben a dónde dirigirse y son muy, muy cálidos, con gusto pueden decirte a dónde ir. Tuve la oportunidad de ir a Bariloche y me encantó todo. Es increíble, pude conocer la nieve, es increíble este país. El transporte me ha gustado también, los trenes, el subte, todo. Excelente. Yo sí tengo que decir que yo antes de salir de Colombia, el argentino tiene una fama, ¿cierto? Un poquito de xenofóbico, egocéntrico, altivo. Pero sinceramente yo me he encontrado con lo diferente, o sea, totalmente diferente a lo que dicen del argentino. O sea, me he encontrado con un argentino que a pesar de uno ser extranjero, lo acogen a uno como si no fuera netamente del país y se entregan mucho a uno. Y la verdad, a mí eso me tiene supremamente contento. Aquí lo que me ha gustado es que la gente es muy amorosa entre ustedes. Son como que se quieren mucho. Se apoyan mucho, vas y te formas en el colectivo y el chico deja subir a todas las chicas. Es como que, wow, me encanta su arquitectura en cuanto a sus casas. Tienen un toque europeo hermoso y hay lugares como Palermo, Puerto Madero que dices, wow, esto no está en México. Creo que ese toque europeo me encanta. Me metí en el equipo de fútbol femenino en la UNAG. Estoy entrenando con ellos, fui a unos partidos y fue muy grata la experiencia, aunque sí
es un poco diferente jugar aquí que en México. Ahí en México es como que más toque y aquí como que llegan muy fuerte. Entonces, por esa parte es interesante. Pues bueno, había escuchado que era un poco peligroso, ¿no? Igual andar sola por la noche, igual diferente a Europa. Y básicamente era eso, porque el hecho de venir sola igual no, porque al final terminas relacionándote, haciendo amistades y bueno, eso lo, de ese miedo no tenía, igual más, igual salir sola y esas cosas, pero se me ha quitado ese miedo ahí. Bien, es una experiencia súper recomendable para cualquier persona, ya no solo por estudiar en otro sitio, que obviamente todo es diferente, pero pues para conocer diferentes culturas, diferentes personas, no solo de Argentina, porque al final nos acabamos mezclando todos los extranjeros. Así que bueno, genial. Et il y a des sourires tout le temps, les gens sont ouverts, ils sont adorables et tout est possible. Una pregunta muy amplia, pero ¿qué me traería? Mi familia. Qué extraño pedir de Colombia. Yo puedo llegar a decir que de pronto los amigos, que de pronto el transporte. Pero sinceramente, no es algo que yo diga que es fundamental o trascendental para mi vida, lo que yo extraño. Disfruto lo que Argentina tiene para mí y lo que yo le puedo ofrecer a Argentina. Yo creo que eso es lo más importante. Lo principal, el alejamiento hacia mi familia, mis amigos. Lo que más extraño del IPN serían mis amigos, pero aquí he tenido la oportunidad de hacer mejores amigos de otros países y argentinos, por supuesto. Pues yo creo que la gente, la familia, los amigos, pero bueno, como al final es una corta estancia y sabes que vas a volver, no tengo ese sentimiento todavía de... pero yo creo que la familia en general. De la universidad lo que más me ha gustado han sido las cátedras que me han impartido los profesores. Realmente están muy bien preparados, ofrecen su conocimiento, tienen especialidades pues realmente interesantes. Por ejemplo, algunos profesores estudian ingeniería, bueno, son ingenieros aeronáuticos, como mi carrera está relacionada al transporte, pues eso me ha llamado mucho la atención, hay una cierta cuestión en ese tipo. Bueno, a lo largo de este tiempo he descubierto que los profesores son maravillosos, muchos de mis profesores son ingenieros aeronáuticos, lo cual me encanta porque mi carrera en México es ingeniería en transporte. Entonces a mí siempre me ha gustado el transporte aéreo, la aeronáutica, y poder tener ese acercamiento con ellos directamente es espectacular porque conocen y les encanta, y bueno, el compartir todas estas enseñanzas y conocimientos técnicos, matemáticos, me ha encantado. Lo que más me gustó es cómo el profesor interactúa con los estudiantes, se acerca, conversa contigo, quiere saber si tienes algún inconveniente, trata de ayudarte no solamente a aprender, sino a que te vaya bien en todo lo que tú quieras hacer. Y es una universidad que te abre muchas oportunidades y no todas las universidades te abrirían todas las oportunidades que te abre esta. Claro, si mis compañeros del Instituto Politécnico Nacional quisieran la oportunidad de estudiar en Argentina, les recomendaría la Jauretche porque es una gran universidad cálida. Que vengan. Yo les animaría siempre porque siempre van a aprender algo nuevo aquí o en otro país personalmente y lo recomendaría siempre. ¿Yo qué les puedo decir? Que lo hagan, ¿cierto? O sea, dicen que uno lo tiene que pensar mucho, pero en este tipo de situaciones, en querer salir o afrontar miedos, uno no tiene que pensar demasiado. Simplemente uno tiene que dar un paso y ese es el paso de motivación que todos necesitamos. Cuando termine mi carrera, tengo planeado estudiar acá, seguir estudiando para ampliar mi conocimiento, trabajar y ir de vacaciones a mi país. Je vais leur dire de vraiment venir ici, que même si c'est loin de la ville, on peut venir. C'est une expérience incroyable et unique. Ahora que conozco Argentina, me doy cuenta de que México es bueno en unas cosas, pero Argentina también lo es en otras. Y es importante darnos cuenta que vivimos en un mundo tan grande y que el hecho de conocer una pequeña parte, eso es fatal. O sea, tienes que conocerlo todo, disfrutarlo.